Pop. Hey. What's happening? Not motherfucking double all. What's happening, baby? You know how we do it? Yeah, nigga, you know I'm about this bitch. It's time for me to regulate. For sure. Hey. Observe. And you ain't going back? No. We got to show these motherfuckers what's up, though. This is for the honeys, the super sock. I don't want to be her man. I want to be a nigga. You feel me? Well, let them know. You fucking with niggas that's insecure. What a damn, my shit is pure. Write down my number, but don't call me till you're sure. I ain't begging, just trying to relocate between your legs. Dripping wet as we experiment in sweaty sex. When you met me, you wouldn't let me. ¿Qué fue primero, los tatuajes o los cuadros de madera quemada? No, pues en sí, lo primero que fue pues, el aerosol, ¿no? Y en el aerosol se fue evolucionando todo el pedo y luego los tatuajes fue primero antes que la madera, pero ya sí se fue entrelazando todo el pedo. O sea que tú empezaste primero a dibujar en la calle, a dibujar en otros lados. Sí, a dibujar en la calle, a dibujar en los cuadernos, paredes, vidrios, o sea... ¿Y eso fue lo que te motivó a ti a empezar a tatuar o...? Sí, la curiosidad. La curiosidad. Y aparte, pues, con una marca, ¿no? Dejar marcas. Dejar la huella, dejar la huella aquí en Chihuahua. ¿En qué año empezaste tú? Pues así, en este pedo así del grafo y todo ese rollo. Sí, sí, empecé como desde los 16 años. No digo que los 16 años sea una vergota, nada, pero sí fui acá. Pues los tiempos del KDH, Bow, etc. y todos esos güeyes que son por allá, no existen esos güeyes. Empezaste a incursionar, a practicar y todo. Sí, pues reuniones como que hice de grafiteras y todo ese rollo. Y como te digo, no era una chingonada, pero ahí empecé ya como. Sí, pues como todos empiezan poco a poco. Sí, no, poco a poco. ¿Y cuál fue tu inspiración o motivación para que comenzaras a hacer todo eso? Ah, pues como te digo, la misma curiosidad y la misma pinche vagancia. ¿No hubo nadie que te inspirara o que te dijera? Sí, 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 hubo otros camaradas que sí me inspiraron en aquellos tiempos que rayan chido. Pues yo, estaba morro y yo sigo echando así como que, quiero acá. Y como te digo, todo se va entrelazando, fue el graffiti, y luego fue como si se con el aerógrafo, ¿no? Pintar gorras, playeras, patinetas, todo ese rollo. Y ahorita pues tatuajes, yo ahorita sí lo que no sé si no me lo esperaba, nunca me imaginé que fuera tatuaje. Y eso está chido, como que lo veo yo acá, pues, como tengo una huella acá. ¿A ti te busca mucho la gente para que la tatúes? Pues no que lo busque acá, pero por lo regular, pues sí me contactan de camaradas hace rato así. ¿Les gusta tu trabajo? Sí, les gusta, pero sí no puedo quejarme porque sí, pues, hay raza que sí vienen otros pichilados. Sí. ¿Cómo aprendiste tú a tatuar o a rayar o así? Pues a tatuar, es como te digo, ya sabía, yo hacía bocetos y todo eso, y de la fecha hago bocetos, pero tatuar en sí como no tenía los métodos, bueno, una máquina chida y todo. Y pues mi primer lienzo fue el Mike, ¿sí? De hecho saludos al Mike, de ahí, ese güey fue uno de mis lienzos, una máquina chiste y cosas. Y desde ahí fue ese güey, luego fue otro camarada, y ya desde ahí dije, no, pues chingue su madre, pues no, pinche maquinita acá, chida. Y así, como te digo, me empecé haciendo un note, no empecé haciendo acá, que ah, me gusta todo bien verlo. Pero ya fui agarrando la onda y como se todo su pedo. ¿Y los cuadros de madera, cómo es que aprendiste a hacerlos? Pues los cuadros de madera fue cuando, ¿qué será? No recuerdo el pinche tiempo cuando conocí a mi camarada, el Lupi Rodríguez. Yo lo encontré también en Facebook, así que ese güey se terminó que me tomó una cuadra de madera. Pues sí, con ese güey fue cuando me dio la curiosidad de los cuadros de madera. Porque pues sí, estos cuadros ya son de hace un chingo de tiempo, pues, de hecho son pinterones, pero pues casi no los veía, pues ¿no? Cuando conocí a mi camarada, pues los empecé a guachar y todo eso, y le empecé a dar con ese güey, ¿sí? De hecho ese güey fue uno de los que me enseñó. ¿Él te enseñó? Sí, así fue. Te enseñó. ¿Cómo cuánto tardas en hacer un cuadro? No, pues un cuadro se tarda para que quede así perfeccionado, como uno que tengo por aquí, pero este es un Cristo, considera. Así en sí, los rostros acá, para que resalten acá, pues así, ¿no? Darle el efecto de la cara. Si te tardas como unos 3-4 horas, y eso no es un avance, un poquito. Pero ya sí que es un jale así, pues como este es definido, ¿no? Acá, que si te llevas hasta unos, pues para que quede chido acá, unos 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses.
Para darle los detalles necesarios. Sí, los detalles necesarios, porque es madera y como es la quemada, hay mucha paciencia. ¿Y tienes algún trabajo o únicamente te dedicas a lo que son los tatuajes y los cuadros de madera? No, pues de hecho, pues sí, sí tengo un jalecillo ahí, pero pues, como te digo, no jale seguido y todo eso, pero sí tengo un jalecillo aparte de lo que hago, pero pues más bien ya tengo ratillo en esto, así dedicándome, como te dices, sobreviviendo, comiendo de esto. Pero sí tengo mi jale aparte, pero ahorita no, muy escaso el jale de otro y pues, tengo que chingarle. Como todos, ¿no? Si no trabajas, no tienes para comer. Sí, pues si no trabajas, no tienes para comer, para prestarte, hasta, no sé, pues para loquearme. Aunque sea por un seisito, sí, ¿no? Un seisito, la cruda. ¿Tú te has puesto metas o planes? ¿Cuál crees que son tus planes a largo, mediano y corto plazo? ¿Qué ideas no, tienes? No, pues mis planes sobre esto que hago en ese rollo, pues seguir dándole. Pensar es estar acá, que llegue a los 100 años y guachar acá, ¿no? Todas las cosas que hacía y pues este video acá que ahí la gente lo va a echar y todo ese rollo y pues si busco nomás como que dejar algo de mí, ¿no? Porque pues, como que dice, pues la vida sigue, ¿no? Desde nace, pero pues es como es morir, ¿no? Y pues después deja hacer ya una huellita o algo acá tuyo acá en Cotorrón y la verdad pues esto es como una adicción, es un vicio, la verdad. Pues, para mí, la verdad pues no busco nada, pues lo normal, o sea, no, tampoco no busco nada, pero pues si se presta la ocasión y todo ese rollo, pues chido, ¿no? Pero sí, pues así como que esto representa yo, ¿no? O sea, esto pues lo complice, pues el 12. ¿Tú siempre trabajas aquí en tu casa? ¿Tienes pensado poner algún local, algún negocio? ¿Tienes algún plan pues hecho, así más grande? Pues de hecho ya trabajaba en unos localillos con unos camaradas. De hecho, saludos a la rata. Pero ahí como te digo, ahí nomás hacía puros que pintar patinetas, gorras, playeras y todo eso, serigrafía. Por un tiempo ahí y luego después pues en el cantón, pues acá callejerón, después ahí en el Impona, también tuve nomás un tiempo así, un momento más rollo. Pues ahorita estoy aquí en mi cantón y sí, pues más adelante sí pienso poner acá un localito de ese rollo, ¿no? Pero ahorita por lo pronto me mantendría de andar entre la gente, ¿no? O sea, sí, pero, con la banda. Pero pues sí, a huevo, o sea, ya pues, para que sea más pronto el rollo acá, pues un localito y todo ese rollo, pero como te digo, la gente sigue donde está la placa, las placas chidas, ¿no? Yo digo lo que sea. Sí, pues donde dejan el mejor trabajo la gente siempre va a buscar. Sí, así como te digo, sí hay un chingo de güeyes que ven mi meta, así que no creo que yo no me quedan a ver. O sea, yo más hago lo que hago acá, de meta. O sea, qué chingo. Tú dices que tienes tu trabajo aparte de esto. Si tú te pudieras dedicar únicamente a esto, ¿lo harías? Pues la verdad, pues, es que está chido, güey, sí está chido dedicarse a esto porque pues es algo que me gusta, ¿no? Este rollo. Pero en sí es así como que a veces sí, a veces no, o a veces sí, o a veces tienes que estar bien enfocado en todo esto. Y pues la verdad, pues, más, pues como te digo, me gustaría de otro jale acá más civil, ¿no? Acá más civil, ¿no? Y este rollo acá, pasatiempo, ¿no? Pero en sí acá, no dejarlo atrás, ¿no? Pero así sobrevivir de esto, pues como te digo, mejor acá como pues, requiere algún pasatiempo acá, chido, porque pues sí hay, pero pues eso del seguro y eso, sí, no hay. Es lo que buscas entonces, tú una estabilidad en un trabajo donde sí, tenés seguro, prestaciones, todo eso. Sí. Y esto mantenerlo como un hobby. Simón, sí, pues como que dice, pues un jale normal, ¿no? Como toda la gente normal tiene un jale. Y este pedo, pues no dejarlo atrás, o sea, que vaya entrelazado también, pues también con Y para realizar esto, ¿has batallado? ¿Has tenido problemas? ¿Te han puesto obstáculos? No, pues para cuando empecé a tatuar todo así, obstáculos y sacaron así como vuelta y también acá tatuar mi sala. En la vaca se tatuaba y de hecho no me tatuaba, se me hace rápido. Pero si no, cero problemas.
hasta eso, pues estoy aquí en mi cantón, cantando mis jefes, y todo, pues ellos me aguantan de paro, porque aquí vienen otras gentes de raya, y nunca ha habido pedo, en el segundo que hice mi cantón, me quedo siempre en el chupar, y yo caminé afuera, y todo ese rollo, y los cuadros de madera igual, nada más que se hace una peste, los cuadros, de hecho, pues tengo que pintar allá afuera, porque está mucho el humo, acá como que se está quemando una chichosa. Y así en sí problemas de así de grafite y eso, pues sí, eso de grafite, pues sí, ahí con la ley, pues el chicho tiene hecho aquí en la colonia, pues no sé si luego, si rayo o toca tal pues aquí ya toda la gente ya me conoce y me conmigo, pero pues sí, pues al rato lo hago, pues no vale más. Sí, pues sí. Para los cuadros de madera, ¿qué material es el que usas? Para los cuadros de madera, pues uso madera. La madera y el pirógrafo, es esta máquina que está aquí. De hecho, la vamos a mostrar ahorita. Esta máquina. Aquí tiene sus voltajes para línea, sus voltajes para sombra, todo ese rollo. Esta es la puntilla, la que se usa. Es la herramienta que se usa. Es como tipo cautín, pero más bien se llama pirógrafo. Esa madre es la que hace los disparos. ¿Y es algún tipo de madera especial? ¿O? Pues es madera blanca, pues así como, queda como tu play, pero es una medida de nada, es una medida de nada, es así, es una madera blanca, se llama esta. Sí, pues, después son los trabajos, pero en sí, pues se puede hacer, como si se dice, puedes rayar cintos, ¿no? Puedes rayar acá de cuero, como la verga, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que tú haces cuando quemas un cuadro? Pues el primer procedimiento es plasmar el dibujo, la imagen que voy a poner, y ya plasma, ya empiezo a hacer la línea, y como te digo, no es de la noche a la mañana el cuadro, es que tienes que quemar la línea, luego se la sombra, de hecho pues ahí le tomamos ahí, van a pasar unos minutos tan largos, y estamos haciendo ese rollo. ¿Qué te voy a decir? Los dibujos que están aquí en los cuadros, ¿esos tú los haces, los imprimes, los sacas de otro lado? De hecho, pues son dibujos armados, ¿no? O sea, son de rompecabezas, son imágenes que pues hay en internet, ¿no? Y todo ese rollo. Pero así como este, como este cuadro es de un camarada, de hecho, es un cuadro. Este en sí es armable, o sea, yo los armo los alucines, un ramflo, una morita, un pergamino. Pero tú copias, tú ves la imagen y la copias o la imprimes y la calcas. No. Pues más bien se imprime a un tamaño doble carta, entonces ya se empieza a dibujar en la madera. Y como te digo, pues ya se empieza a hacer los trazos y todo a dibujar, pero en sí son dibujos que a veces, no sé, que vienen solos, pero yo los armo, o sea, al gusto del cliente. De hecho, pues, esta gente no lo conoce, estos cuadros, por eso, pues, este tipo de entrevista, ¿no? Para que conozcan que, pues, hay gente, ¿no?, que hace cuadros de madera, y, no, la verdad, no salen acá. ¿Tú qué le dirías a la gente que, pues, que quisiera comprar uno, o que quisiera empezar a hacer este tipo de trabajos, o...? ¿Qué, no, ¿qué pues, sugerirías? No, ¿qué? Pues al pedo, no, chidote, en esquina apañar un cuadro, pues al pedote. Igual se les cuadro de hacerse, o sea, rostro, lo que sea, se pueden hacer los cuadros. Y en sí salen yo 300 bolas, los doy, eso está muy bien, está baratón, pero pues, son cuadros acá chidos, como que en este tipo contemporáneo. Pues de hecho sí, el precio está muy económico para el trabajo que comentas que sí. Se realiza, el tiempo que lleva. Sí, de hecho sí, entonces, es mucho tiempo y así un cuadro así mediano, así tipo así como este, así vamos, como que les enseñé, como este, un cuadro así, este, 300 bolas, ya según el tamaño que sea, ya pues unos 300, 400, porque van enmarcados, luego va con el resaltante, con el brillo, ese rollo, y a veces no le puedes poner el brillo, a veces le pones un vidrio acá, o sea, cosa al gusto. Sí, pues para hacer el marco, ¿no? Entonces, alguien que quisiera comenzar a hacer este tipo de trabajos, ya sea tatuar o los cuadros, ¿qué sugerirías? ¿Qué consejo le darías? No, pues paciencia, ¿no? Y que les entone el rollo, o sea, que no lo hagan nomás por andar separando el culo. Que no lo hagan por fama. Sí, no, que no lo hagan acá, yo tengo un cuadro, acá
TikToks, llamar la pinche atención. Si desentona rollo, desentone acá, dibujar acá, darle chido, ¿no? Acá que un día así y al día siguiente, no. Es acá estar frecuente y igual tatuar. Porque a veces viene gente que se tatúa, pues al gusto no sus tatuajes, pero siempre tener la pinche, la paciencia de que, que este dibujo y si no te gusta, si no le gusta a uno, me quedas a hacerlo. O sea, tener paciencia sí. En todo eso y en los cuadros igual, los cuadros es acá, la chidote. Y como te digo, que les guste, principalmente que les guste el rollo. Porque si no les guste, si nomás lo están haciendo acá por acá, pues no vale. No, pues no. ¿Algo más que quieras agregar aquí a la entrevista? ¿Algún saludo o algún comentario? No, pues que pues en mi página, me pueden buscar en mi página Facebook como 2-0 espacio Guerrero Contreras, o mi página de tatuajes que se llama 2-0 Art Tattoo. Ahí, pues ahí me pueden, ya sea cita, ya sea con cualquier tipo de cotización para tatuajes, para guardar de madera y todo eso. Precios accesibles traigo, también tengo precios accesibles por debajo de la manga, pero pues ahí para que visiten la página de ese rollo. Mi teléfono pues igual, mi teléfono es el 614-510-6656. Ahí también me pueden mandar WhatsApp, ahí conectado en el WhatsApp de ese rollo. Yo estoy disponible a contestar todas sus dudas que traigan de todo ese rollo. Y aparte pues saludo también a todos los camaradas de los tres pinches lados de aquí de Chihuahua. A usted también que rapean, acá a tus camaradas que también rapean, al cover que anda detrás de la cámara. Y no, y sigue así a los antenas, hasta todo rollo, a toda la gente, que pues chidote, y pues ya saben, no sé qué andamos poniendo de chido al jale. Y pues este es un pedazo que quise mostrarles acá, pues en sí, de lo que hago, ¿no? En sí, lo que en este momento, hago, o sea, pues cuadros, madera, pues eso. Ya sea también pintar una barba, pues vamos y la pintamos, pero con los pinches grafitis. ¿La despedida? No, pues chido, loco, saca el pinche 2-0, el más loco tercero. Saludos a todos, a la gente, chingón, y espero que role este pinche video por todos los pinches lados. Puro pinche chihuahua.